Si ustedes están viendo eso, ustedes saben que es lo que viene, ¿verdad? Claro que sí. Así que, ¡hello! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Mi nombre es Kay Guzmán y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, no voy a hablar mucho. Si ustedes están viendo esas maletas, ustedes saben para dónde vamos, ¿verdad? Así que yo pensé mucho para hacer este video, porque yo siempre hago, ay, qué sorpresa, qué esto. Yo sé que algún día ustedes se van a hartar, pero no me importa. Yo siempre quiero grabar como el proceso de todo, porque yo sé que a ustedes les emociona igual que a mí. Pues siempre me preguntan, mi dieta vaya, ¿vas a perder este, o sea, como va a pasar el año nuevo, vas a perder el 31, vas a perder esto? Y yo como que, ay, no, qué esto, pero en verdad sí nos vamos. Yes, yes, claro que yes. Bueno, yo tengo la maleta ready, en verdad. Me falta entrar unas poquitas cosas. Realmente, me falta entrar los cositos que yo me hice los rizos, porque me lo pienso hacer para año nuevo. Entonces eso está ahí. O sea, eso tiene que entrarlo aquí. Lo tengo aquí, en un momento. Los tengo aquí, que está aquí donde yo lo entro como para sacarlo rápido. Entonces tengo que entrarlo en una bolsita y ponerlo ahí. Mis maletas están repletas ya. Repletas a un nivel Dios. Pero vamos a ver qué hacemos. Ya sabes que ya, para mí siempre es un problema las maletas porque se me rompen. Bueno, tal vez no lo sabían. Yo tuve que comprar esta maletota porque yo tenía una grande, una mediana y esta pequeña. La grande, la primera vez que fui a RD, se me le fue una pata en el aeropuerto. Solo yo la tuve que dejar allá en RD. Y me traje otra maleta de Elber. Entonces ahora, la mediana no me cabía nada. Y tuve que completar un detalle. Yo terminé de entrar a la cosita de los rizos. Lo que siento es que no va a cerrar ahora esta maleta. Pero entonces en esta ya no puede caber nada. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer este experimento. Porque por eso es que se me dañan. Porque yo le pongo más peso de lo que digo. Pero esta va a cerrar porque va a cerrar. Ya aquí no tengo que meter absolutamente nada. Ahora, lo que me da miedo es que se atreva a pasárseme la maleta de peso y yo tenga que entrar cosas aquí y aquí no me quepa nada. Ese es mi único miedo ahora mismo. Pero confiemos en el proceso. Ay, Dios mío. Bueno, por lo menos va. Ay, Dios. Por lo menos va a cerrar. Digo yo. Porque como que no tenga eso, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, cerró. Ahí no le cabe ni gente ni aire ya. Suerte que sea de mano, ¿qué? Porque me la mueve mucho esa y se me rompe. Suerte que como era de mano, ahí yo puedo meter lo que sea. Y como que también yo me la llevo, o sea, como conmigo. Entonces no. Cosas que son de mi reloj. Voy a ver si me caben en este huequito aquí. Porque en verdad voy repletísima. Ok, aquí me cupieron bien. ¿Qué más? Oh, mi perfume, Dolce Gabbana, me regaló mi esposo. No sé dónde lo voy a poner, en verdad. Que yo siento que se me rompe. Creo que este cepillo. Después viene la moja de nuevo a pesarla, porque ya creo que estoy comenzando a meterme a baño. Este video no será tan largo como siempre, de que hoy en el aeropuerto, ay, que no. Yo voy a grabar obviamente el proceso de terminando las maletas, voy a grabar cuando me bañe y me cambie, cuando vaya de camino, y en el aeropuerto un poquito, porque me voy con mis amigas también, me voy con dos de mis amigas. Entonces también lo voy a grabar cuando me junte con ellas y allá, porque no vamos a juntar en el aeropuerto, y no vamos a juntar allá. Y ya el proceso, un poquito el proceso del aeropuerto, después vamos a grabar un poquito de cuando yo llegue. O sea, obviamente vamos a grabar un poquito de cuando yo esté aterrizando. Y ya al final, ya la sorpresa de todos. Aunque Elber no es sorpresa para Elber, porque ya Elber sabe que yo voy. Pero van a ver el final. ¿No te entendieron? Bueno, gente, yo estoy cambiada.
Yo estoy cambiada, pero me falta ponerme, obviamente, esta chaqueta, que es la que me voy a poner, y los tenis. Pero queríamos, yo estoy enseñando las tetas. Queríamos mostrarles mi enterizo, que ahora me queda más bonito de lo que me quedaba antes, porque ahora yo estoy más flaquita, obviamente. Y ahora sí me queda bien. Vamos a ver si aquí te lo logran, más o menos. Pero bueno, yo soy cuadrada de por sí. Yo, con este cuadramiento yo voy a tener que quedar así. Pero así está mi cuerpo ahora. Estoy un poquitico más flaca de lo normal. No me gusta estar así, pero vamos a aumentar esos glúteos con el gimnasio. Pero este es mi outfit. Corbata enterizo. Esto. Y los tenis. Nos vamos al aeropuerto a las 6. Son como las 5 y 42. O sea, yo estoy ready de todo. De absolutamente todo. Ya cuando yo me cambie completamente, pues yo le enseño el outfit final y todo eso. El pelo mío está feo, pero porque me quería hacer los rizos, pero no me lo hice. Eso me lo voy a hacer para 31, porque siento que con ello sucio me queda mejor. Tampoco me voy a maquillar, porque yo llego como a las 3 de la mañana. Yo no me voy a maquillar, pero llego a las 3 de la mañana. Y como yo tengo las pestañas y las cejas, ya como con eso yo siento que estoy más que bien. Y así es. Ay, Dios, yo voy a coger lucha con esto, porque los brasileños se me ven ahí. Tengo que estarme subiendo, pero... ya ustedes saben, a la morita. Hello, bebés, estamos en el aeropuerto. Les cuento de que a mí se me olvidó grabar el outfit completo, pero es este. No me lo van a ver bien, pero... estamos en el aeropuerto, yo me voy con las amigas mías, pero ya... yo soy una mierda, porque... ellas se van por lo privado y yo por... ajá, hacer mi super ultra mega fila. Así es la vida del pobre. No creo que San Pablo Pielo tiene en la nariz. Ella no ve. Ella no ve. Doña Pilingui se está pegando. ¿Y dónde está la Lenny? Yo me estoy meando también. ¿Y dónde es que está? Bien, estamos aquí. Esperando las maletas. Sí, estaba yo en el medio. Esperando las maletas. Yo sé que abandoné este vlog hoy, pero en verdad... ustedes saben que yo siempre ando con cosas tediosas y siempre me pasan cosas en aeropuertos, so por eso lo solté un poquito más. Estamos aquí, ya llegamos. Estamos esperando la maleta. Llegó una mía ahí. Vela, una mía. Ya vamos para afuera, ya vamos. Aquí andamos al toque de carrera. Y esta vez me trancó el bebé. ¿Eh? Hay un niño llorando desde ahorita. Espérate, que no puedo doblar con una sola mano. Ay, moda vacaciones. Oh. Espérate, hablamos ahora. Ay, yo tengo una broma para tu. Dile buenos días. Sube. Ey, suba para acá. Espera. Papi. ¿Está durmiendo? Papi. ¿Está durmiendo?
Buenos días. Ella no se quiere despertar. Mami. Hoy estamos en el otro día. Si no nos hemos bañado ninguno de los tres. Es verdad. Porque nos dormimos a las 8 de la mañana por esta noña. Entonces nos paramos huyendo para irnos para La Vega. Ya resolvemos porque estamos en Santo Domingo, o sea, en la capital. ¿Qué? ¿Qué? Vete para allá. Entonces, nada, ya estamos aquí los tres. ¿Dile algo? Pato. Pato mío. Poto. No, dijo pato. Poto. Foto. Graba. ¿El qué? El pato, tú quieres ver. Ver el pavoncito. Grábate tú mismo, mamá. Grábate. La niña tiene un sueño. Le va ahí. ¿Tú quieres que te den el pato? Dile, tomen pato. Pato. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora de nuevo. 11. 11. 11. 12. 11. 13. 13. 14. 11. 15. 15. 16. 16. 17. No, 17. 18. 19. 10. 20. ¿Qué? ¡Feliz! ¿Canta? ¿Canta? Hola, amiguitos. Hola, Lisa. ¿Cómo están? ¡Yay! No, ¿cómo están ellos? ¡Yay! Hola. Hola. Mis fans. Pam. Los quiero. Los quiero. Dile buenas noches. Noches. Los quiero. Los quiero. Mucho. Mucho. Bye. Bye. 나리시다. Estamos aquí, mi gente, que a Caitlyn hoy le tocaba unos análisis y pues venimos a hacer eso. Nos encontramos a dos chicas hermosas que son las que van a estar con ella mientras hacen el proceso.
Aquí estamos. ¿Qué tinte se quiere ir? Demos tal que adiós, cuite. Él tendría algo así para decirle hola. Hola. Adiós. Yo me decía adiós. Con la niña aquí. Mira. ¿Estás limpiando? Estamos aquí con el chofán, con papa y mulo. Le vamos a hacer un story time. Nosotros siempre compramos chofán en un lado específico y pica pollo. Resulta bien el caso que llegamos, hicimos nuestra fila y llegamos y no había chofán listo. Y la china nos dice que nos quiere muchísimo porque siempre vamos ahí. Nos dice, todavía no está, si te lo quieren esperar, de que 3 minutos. Nosotros así, ok, y vinimos para el carro. Hayden está aquí con Natalie. Ok. Entonces tenemos como 5 o 10 minutos en el carro. Y viene un muchacho y nos toca, que dice la china que el chofán está listo. Pero nosotros salimos y le digo a Albert, yo creo que tenemos que hacer esa fila de nuevo. Había una fila grandísima. Y dice Albert, no, seguro ya no guarda el turno. Lo que pasa es que cuando llegamos, nosotros vamos directamente a donde está la comida. No hacemos la fila porque tenemos rato aquí esperando. Y Ana está atendiendo uno de chofán. Salta un tipo, se sale de la fila y se pone a un lado y dice, mira, yo quiero esto y esto. Y le dice a la gente como que, haga la fila. Y dice, no, porque aquí nadie está haciendo fila. Y después entra otra mujer, no, porque tengo rato aquí y ella no está tiempo primero, que sé o qué. Y yo le dije, no, porque nosotros tenemos rato aquí esperando un chofán. Y la china, mi gente, oye, yo amo a esa china. La china, no, porque tienen media hora aquí esperando un chofán. Ustedes no pueden hablar porque yo no voy a dejar que nadie esté sin hacer la fila. Si ustedes no saben, que sé o qué. Lo que es que la china se deboscó y le dijo de todo el mundo, así, pues todo no se puede hacer. Porque teníamos rato esperando el chofán. Porque nosotros siempre hacemos nuestra fila. Siempre hacemos nuestra fila. Le dije, no, porque ustedes no saben, no hablen. Ellos estaban esperando el chofán, tienen media hora esperando el chofán. Y que sí, ok, lo que está es que la china se lo comió. Y me siento muy orgullosa de mi china. No, porque la gente es muy freca. Ay, diablo. Estamos no, pero aquí. También. Estamos parqueando un lugar aquí. A mí no le he chofán y sepa que un hombre adelante. Es muy incómodo que yo estoy haciendo mi fila y que vengan dos gente. A meterse, sí. Pero también tiene que preguntar y decir. Un ejemplo, decir, están haciendo fila, o vayan a hacer la fila o algo así. Y uno le explica, no, que están esperando algo. Pero no, quería hacer un show de una vez sin usted saber lo que está pasando. Porque la gente queda como ridículo. Porque uno quedó, mi amor, como los reyes y ellos quedan como puros ridículos. Todo lo que estaban discutiendo. Pero solamente quería contar esa historita, ¿no? Porque es muy reído el día entero de eso. Pues aquí estamos comiendo. Ya me termino. Es ve que come más rápido la bolita del mundo. Yo no había visto cosa igual. Y el tío allá atrás está comiendo la comida de Natalie porque ella no deja comer a nadie. No. ¿Antes te gusta el chofán? Me gusta la Katie. Están comiendo así. Pollo. ¿Tú qué? Yo siento que ya está con baño. Pollo. Dale agüita. Mi gente, salimos del mercado hace ratico ya. Eso tocaba más chequeo, que nos tocaba unos análisis. Ya hicimos cita en un lugar de otro chequeo. Porque es el día del médico con Caitlyn. Eso debió ser otro video de YouTube. A ella. Pero ya. Ya que no hemos grabado todos estos días, ni 31, ni primero, no hemos grabado ni que nada. Tú le vas a grabar a ella el de que prefiero esto o esto. Y el del tocando. Playa. Pero. Toma. Estamos aquí. ¿Y qué? ¿Tú quieres más? Sí, pero no te estoy volando para que no digas eso. Se me va a caer, te vieron, se me va a caer. Pues nada, a la morita. A la morita. Dile adiós, Caitlyn, bye. Dile bye. Bye. Así que lo hacen, no como hoy día, con ese reguero. Ay, no, mira, la ropa. Ya está subiendo. Natalie, compórtate, por favor. Mándame. Ya. A mí no me cohiban, pues no me saquen. Siente. Así, ya lo hay un bombillo que me está. Eso. Sube. Ella tiene ganadoría. Ay, mami.
Gente, así, baja. Otra vez. Otra vez, otra vez. ¡Au! Él es mío también. Mío. ¿Qué miro? Mío, papi. Ya, ya es mío. No, mío. 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 Ah. Pues dile, 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 dile. Chusma. Pues dile, pues dile. Amor, amor, dile. Perdón. Dile, discúlpame. Excúsame. Bruja. Dile, dile, bruja. Ay, la creta, ¿dónde iba? Pues dile, amor. Amor. Loca. Loca. Dile. Dile, 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 perdón. No, pero así dile, perdón. Con la mano así, así, mira, 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 así dile, perdón. Abrazo. Eso, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ahí, ensa la boca para que ya se escuche. Oh, mamá. Eso. Envuélvelo, envuélvelo para que lo guarde. Espérate, espérate, que papito va a envolver. Dale, envuélvelo. Así, así, así. No se callan cuando para que diga así, otro. Así. Así. Espérate, espérate. Ey, popular, que ya no aguanto. Ahí, dale. Ahí, dale. Dale. Otra vez, otro, otro, otro. Duro, duro. Uy, ay, no, no. Entonces, yo lo quiero echar. Dale. Ahí, dale. Pum. Otro, otra vez, otro. Otra vez, otra vez. Más duro, duro, duro. No. Duro. Duro. ¡Tum! Sí. ¡Eh! Uno. ¿Ya? Sí. Otro. Sí, otro, otro. Sí. Aquí, sí. Aquí vuelvo yo a hablar sola, sin el Raycon y Caitlin. Pero lo que quería decirles, estoy hablando bajito porque son las 5 de la mañana. Lo que quería decirles es de que ese vlog lo quise hacer como recopilando cosas que grabé en el transcurso del viaje. Faltaron obviamente muchísimas cosas por poner, pero obviamente se me olvidaron grabar, bueno, se me olvidó grabar en el proceso, pero ahí vieron más o menos algunas cosas que hicimos mientras estaba allá, que espero que les haya gustado muchísimo. Y nada, sé que duré mucho para subir este video, pero entiéndame, se me olvidan las cosas mucho, tengo problemas en el cerebro. Pero nada, espero que les haya gustado mucho este video, no olviden darle like, suscribirse. Y vamos a ver si hacemos una segunda parte de momentos de Kay en RD. Claro que sí. Pero nada, los amo.